Muy buenas, aquí les habla Erika Podest. Bienvenidos al seminario en línea Introducción a SAR. El tema de hoy es SAR interferométrico y nuestro orador invitado es el doctor Eric Fielding, quien es geofísico en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. El objetivo del curso es proporcionarle una introducción a SAR interferométrico y que ustedes entiendan el tipo de información que se encuentran en las imágenes interferométricas. Esta información está relacionada a la topografía y o a la deformación de la superficie. El doctor Fielding estará con nosotros durante este seminario y al final para responder sus preguntas. Él intentará, cuando pueda, responder en español, pero de no ser el caso, estaremos traduciendo sus respuestas simultáneamente. Los objetivos de aprendizaje son entender los conceptos físicos básicos de SAR interferométrico, describir lo que la fase interferométrica SAR nos dice acerca de la superficie terrestre, describir los pasos necesarios para preprocesar los datos y entender el contenido informático de las imágenes interferométricas. Voy a asumir que han visto los dos primeros seminarios en línea, conceptos básicos de SAR y procesamiento y análisis de imágenes SAR, ya que no voy a repetir en detalle el material que ha sido previamente presentado. Comenzamos con un resumen sobre los conceptos teoréticos de SAR interferométrico. Aquí resumiré brevemente lo que Erika cubrió en el seminario de introducción a SAR. Una de las cosas importantes por recordar es que las imágenes SAR se caracterizan por una apariencia granular llamada speckle. La razón se debe a que hay varios objetos dentro del área de iluminación del radar y suman a un solo valor para ese píxel. El punto clave que estaremos discutiendo hoy es que la suma de las reflexiones de los diferentes objetos afecta la fase de la señal de radar. Y la fase es clave en interferometría, ya que es lo que utilizamos para hacer todas las mediciones. En Afinmina vemos dos diferentes píxeles, píxel N y píxel M. Cada píxel puede tener diferentes fases, pero la fase total es la combinación coherente de todos los diferentes objetos dentro del píxel. La fase del radar es una medida de la distancia total entre el radar y todos los objetos dentro de un píxel. La fase es una fracción de la longitud de onda. Las longitudes de ondas más comúnmente utilizadas en SAR son típicamente entre 3 y 24 centímetros. 3 centímetros banda X, 5 a 6 centímetros banda C y 24 centímetros banda L. La fase total es un número enorme de millones y millones de ciclos, porque hay millones y millones de 6 centímetros, en el caso de utilizar banda C, entre la antena y la superficie. Así que lo que realmente queremos medir es la diferencia en fase entre dos imágenes diferentes. Interferometría es una forma cuantitativa para decir que estamos midiendo la diferencia de las fases de dos imágenes. Una forma simplista de ver esto es que la fase de la imagen 1 la definimos siguiendo una definición estándar en interferometría, la cual es 4 pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda del radar. Y se preguntarán por qué utilizamos 4 pi en vez de 2 pi, ya que este último término es un círculo completo o una fase completa. La razón por la cual usamos 4π es porque la señal de radar sale y retorna, así que para tomar esto en cuenta multiplicamos por 2. Entonces, tenemos 4π dividido por la longitud de onda y multiplicado por ρ, lo cual es la distancia o el rango total. Lo enseñé en la filmina anterior. Siguiendo la primera ecuación,
La fase que medimos en la imagen 1 es 4pi sobre la longitud de onda rho de la imagen 1, más otras constantes, más el ruido de la imagen 1. Estas otras constantes las discutiremos más adelante. La fase de la imagen 2 es similar, excepto que utilizamos las características relevantes a la imagen 2, como el rango y ruido. El total de las constantes no puede ser determinado de forma directa, pero ya que dependen de la orientación geométrica del radar, al calcular la diferencia, podemos sustraer casi todas estas constantes y determinar la diferencia en fase entre la imagen 1 y la imagen 2. Hay dos diferentes tipos de interferometría con radar. Una es interferometría transversal a la trayectoria del radar, ilustrado en la figura a la izquierda. Esta. En este caso, tenemos dos imágenes de la misma ubicación, pero adquiridas en diferentes fechas, y hacemos interferometría en la dirección alejada al radar o en la dirección de la franja de iluminación, también conocida como el across track o range direction en inglés. Esta técnica puede ser utilizada para medir topografía y deformación en la superficie. El otro tipo de interferometría es interferometría en la dirección de movimiento del radar, como el ejemplo de la figura derecha. Esta. Mientras el satélite se mueve, el radar obtiene una imagen en un punto y un periodo corto de tiempo después, como digamos un segundo después, toma otra imagen de la misma área, pero en una posición diferente a la previa. Al calcular la diferencia entre las dos imágenes, se puede medir el movimiento de la superficie, especialmente relacionado a las olas del mar. Así que este tipo de interferometría es útil para estudios oceanográficos, mientras que el primer tipo de interferometría que les expliqué, la transversal, es útil para estudios de deformación de la superficie terrestre y topografía. Así que durante el resto de la presentación me enfocaré en este tipo de interferometría, esta última. Aquí tienen típicos ejemplos de aplicaciones utilizando interferometría transversal. Con sistemas aéreos hay formas de hacer mapas detallados de topografía utilizando técnicas interferométricas y dos diferentes antenas en la misma plataforma aérea, lo cual permite medir la elevación topográfica con alta precisión. Estos datos se utilizan para medir cambios topográficos en volcanes y capas de hielo, por ejemplo. Esta técnica fue utilizada en la misión de radar topográfico a bordo del transbordador espacial, conocida como SRTM, por sus siglas en inglés, que voló en febrero del año 2000 para medir la elevación topográfica de alrededor de 80% de la superficie terrestre, entre 60 grados norte y 60 grados sur. En esa misión se utilizaron dos antenas, ambas a bordo del transbordador espacial y separadas por un mástil de 60 metros de largo. Estoy seguro que muchos de ustedes conocen los datos de modelo de elevación que salieron de esta misión. El otro tipo de aplicación es el mapeo de deformación de la superficie o detección de cambios, y se hace tomando dos imágenes de la misma área adquiridas en diferentes fechas para calcular cambios en elevación en la superficie u otros cambios en la superficie entre las dos fechas. Así que, por ejemplo, si tenemos una imagen de una zona antes de un temblor y después de un temblor, podemos crear un interferograma y determinar la magnitud de la deformación en la superficie terrestre entre las dos fechas. Ahora hablaré sobre aspectos geométricos de interferometría con radar. No explicaré en detalle las ecuaciones, pero es importante que sepan los fundamentos de la geometría para entender interferometría. Esta filmina ilustra la geometría básica para medir la elevación de la superficie, la cual denominamos Z. Tenemos dos antenas en diferentes puntos, la antena A1
la antena A2. Y este ejemplo es relevante a la misión SRTM, donde teníamos una antena en el transbordador, esta la llamaremos A1, y otra antena A2 separada por un mástil de 60 metros de largo. Así que la distancia entre la antena 1 y la antena 2 es la distancia base o B, y en el caso de SRTM era de 60 metros. Así que medimos la fase en antena 1 y en antena 2. Estas fases son diferentes por diferencias en el ángulo del triángulo. Aquí. La diferencia en fase entre las dos antenas es proporcional a la elevación, como vemos en la tercera ecuación, que nos indica que la elevación o z es igual a h o la altura del satélite menos ρ o la distancia a la superficie multiplicado por el coseno del ángulo, el cual está resaltado, este ángulo en amarillo. En el caso de SRTM, sabíamos la distancia base con alta precisión, ya que se utilizaron láseres para medir el largo del mástil. En caso de que la distancia cambiara cuando el mástil estaba expuesto al sol. También teníamos que medir el ángulo entre la distancia base y el transbordador, resaltado en rojo en la figura. Así que este ángulo aquí. Al saber ese ángulo, podíamos convertir la diferencia en fase entre las dos antenas en un interferograma. Aquí demuestro que hay dos diferentes formas de recolectar datos interferométricos. Con la misión SRTM teníamos dos antenas, una antena que transmitía y otra que no. Así que operamos en el modo clásico, donde transmitíamos la señal desde la antena principal y después recolectábamos la señal retornada con la antena principal o la antena 1 y también con la antena 2. El otro modo de adquisición es el que le llamamos ping-pong, donde cada antena transmite y recibe sus propios ecos, efectivamente doblando la distancia de base. Es casi igual al modo clásico, excepto que la fase cambia por un factor de 2. La Agencia Espacial Alemana tenía un sistema de radar interferométrico así, utilizando dos diferentes satélites de radar, o sea que cada satélite tenía su propia antena que podía transmitir y recibir. Otra opción para recolectar datos interferométricos se aplica cuando se desea hacer mediciones de deformaciones. En tal caso, se puede recolectar datos en lo que llamamos pases repetitivos o repeat pass mode, donde se hacen dos observaciones de radar de la misma área, pero separadas en tiempo, ya sea segundos o años. Para hacer esto, necesitamos saber la distancia base o la distancia entre la ubicación de cada antena. Y esto es difícil medirlo, ya que necesitamos saber la órbita del satélite primero y después calcular la diferencia entre ellos. Esta modalidad nos permite medir la deformación entre dos adquisiciones. Aquí tenemos un ejemplo de cambios en la fase debido a deformaciones en la superficie terrestre. Tenemos dos antenas y en el instante T1, el rango o distancia hasta la superficie es ρ T1. Un par de días después, o en el instante T2, el radar regresa a casi la misma ubicación, pero la superficie se ha deformado debido a un terremoto. Calculamos la distancia a la superficie, o ρ T2, y después calculamos la diferencia entre las dos adquisiciones para llegar a un delta ρ debido a la deformación en la superficie terrestre. Y si aplicamos la fórmula de 4π sobre lambda multiplicado por el cambio de delta ρ, el resultado es el cambio en fase. Y es precisamente ese cambio en fase lo que medimos con los interferogramas. La imagen de la derecha es un interferograma de un terremoto llamado Hector Mine, que ocurrió en 1999 en el sur de California. La interferometría desde satélite es algo más complicada, porque es difícil que la segunda observación
sea obtenida desde exactamente la misma ubicación que la primera observación. Así que el cambio de fase representa una combinación, una mezcla, debido al movimiento de la superficie y a la distancia entre la ubicación de las dos antenas. En este caso, sabemos la ubicación de la antena en el instante T1 y el rango o la distancia hasta la superficie. En un instante diferente o T2, la antena se encuentra en una ubicación diferente y también se determina el rango. La distancia entre T1 y T2 es la distancia de base o B. La fase que se mide interferométricamente es una combinación del término topográfico, como indiqué en la primera fórmula resaltada en amarillo, y también del término por cambios en la superficie. Lo que se intenta hacer es encontrar una forma de separar esos dos términos. En general, sabemos cómo es la topografía que podemos calcular. Así que podemos calcular el cambio en la fase. Si seguimos la última ecuación resaltada en verde y especificamos la elevación de la topografía o HT y la distancia base o B. Aquí hay que especificar la distancia base perpendicular, la cual es el componente de la distancia perpendicular a la dirección de observación del radar. Esa es la parte que determina diferencias en elevación. Finalmente, si sabemos la distancia desde la antena hasta la superficie, podemos usar la última ecuación con un modelo de elevación digital, como SRTM, por ejemplo, para determinar el cambio en rango debido a la deformación de la superficie. Algo importante que deben de recordar es que la sensibilidad interferométrica es muy diferente para elevación que para desplazamiento. La razón por ello lo explicaré con la primera ecuación, resaltada en amarillo, donde calculamos el derivado del cambio en fase relativo al cambio en elevación. Dado un cambio determinado en elevación, la magnitud en el cambio de fase depende del rango rho por lambda y el ángulo, el cual es el componente perpendicular. B es la distancia base perpendicular, y si esta distancia es corta, la diferencia en fase resulta pequeña. La expresión resaltada en rojo indica que la distancia base debe de ser mucho más pequeña que el rango total. En el caso de SRTM, la distancia base era de 60 metros y el rango o distancia hasta la superficie era de alrededor de 400 kilómetros. Esa es una diferencia grande, lo cual significa que la sensibilidad a un cambio en altura de 1 metro es pequeña. La segunda ecuación demuestra que la sensibilidad al desplazamiento de la superficie es simplemente 4 pi sobre lambda. Esto significa que la superficie, o que si la superficie se mueve 1 metro, veremos un cambio en fase mucho más grande que un cambio en elevación de 1 metro. La expresión resaltada en verde ha sido reescrita en términos de sigmas o estimados de errores. La sensibilidad por desplazamiento es mucho mayor que por elevación. La precisión de SRTM era de alrededor de 10 metros, mientras que mediciones de desplazamiento de la superficie se pueden calcular en el rango de milímetros. Con radar banda L, por ejemplo, se pueden hacer mediciones de desplazamiento de alrededor de 5 milímetros. Otro aspecto al hacer mediciones interferométricas es que queremos determinar la diferencia en fase, pero dada la naturaleza de radar interferométrico, nada más podemos medir 2 pi o un ciclo de la fase. Así que básicamente gira alrededor de un círculo y nada más podemos medir dónde está en el círculo, pero no cuántas veces le ha dado la vuelta al círculo. Así que la línea resaltada en amarillo es la fase original, ya que no podemos medir cuántos ciclos han ocurrido en la fase. Tenemos que aplicar una técnica especial llamada desenvolvimiento de la fase o phase unwrapping en inglés, porque las mediciones de la fase que podemos hacer con un interferograma son nada más entre menos pi y pi, y eso significa que la fase termina con discontinuidades cuando va de menos pi a pi,
como ven en la parte de la gráfica resaltada en verde. Así que esto es lo que medimos interferométricamente y necesitamos utilizar programas para determinar dónde están esas discontinuidades y cuáles secciones deben de ser movidas para ser conectadas y recrear la fase original. Esta es una de las partes complicadas de interferometría, pero es una parte clave. Hay un aspecto más sobre SAR interferométrico que es importante que sepan. Hasta ahora hemos hablado de la fase del interferograma. Hay otra parte de la medida a la que llamamos correlación o coherencia. Es un indicador de lo ruidoso que puede ser el interferograma. Las señales interferométricas pueden ser decorreladas o volverse incoherentes debido a un número de razones. Generalmente debido a cambios en la superficie o movimientos aleatorios a través del tiempo. Si los objetos en la superficie que dispersan la señal de radar cambian drásticamente con el tiempo, entonces ese píxel se volverá incoherente y la fase será simplemente ruido. La correlación es una forma de estimar esa coherencia, ya que no podemos medir la coherencia directamente. Lo opuesto de correlación es decorrelación, o cuando algo se vuelve incoherente. Y si algo está decorrelado, eso afecta las mediciones de altura o desplazamiento, y también afecta la desenvoltura de la fase. Un aspecto final e importante sobre correlación es que los componentes de correlación se multiplican, a diferencia de los efectos de la fase. Hace un par de filminas hablamos sobre la fase topográfica y la fase por desplazamiento de la superficie. Esos dos efectos se suman, mientras que los efectos por correlación se multiplican, lo que significa que si cualquiera de estos efectos son bajos, entonces hay baja correlación para esa área y pérdida completa de información. Esto es un aspecto clave en la teoría de interferometría que verán en la literatura. Ahora voy a hablar de aplicaciones de SAR interferométrico y les enseñaré algunos ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos de estudios de deformación de la superficie. La imagen superior izquierda es un ejemplo de desplazamiento de la superficie debido a un terremoto. La imagen a la derecha superior es de desplazamiento por actividad volcánica. En la derecha inferior, vemos un ejemplo de mediciones de la velocidad de movimiento de hielo y finalmente la imagen del centro demuestra subsidencia del suelo. Estaré hablando sobre cada uno de estos ejemplos en más detalle. Estos son ejemplos de deformaciones detectadas en volcanes de los Andes hace un par de años por el investigador Matt Pritchard, quien está en la Universidad de Cornell. Él encontró que muchos de los volcanes activos tenían deformaciones y áreas que no se sabían que estaban activas también tenían deformaciones. Aquí tenemos un ejemplo de una inyección significativa a un dique. Algunas veces ocurre que magma emerge de las profundidades de la Tierra y abre una falla o un dique en la superficie, causando tensión. En este ejemplo, esta área en la parte central de Etiopía se abrió con un ancho de aproximadamente 2 metros a lo largo de la línea roja. Las franjas que ven en la imagen de la derecha son de alrededor de 3 centímetros y enseñan que la Tierra se expandió aproximadamente 2 metros. Esto fue en el 2015. Y aquí pueden apreciar la imagen de campo del ancho de esa ruptura. Aquí tenemos un interferograma de un terremoto que ocurrió en Nepal en el 2015 y fue de magnitud 7.8. Se llama el terremoto Gorka. Este interferograma fue hecho con datos de radar del satélite japonés ALOS-2 y en un modo
especial llamado Scansar, que se caracteriza por una franja de observación ancha de 350 kilómetros. En este caso, el radar estaba observando hacia la derecha y el movimiento del terremoto fue casi perfectamente paralelo a la dirección de desplazamiento del satélite. Así que el radar pudo observar el movimiento vertical. La zona en azul, la cual está en las Himalayas, subsidió hasta 1,2 metros y la zona al sur, en rojo, incluyendo Katmandú, fue elevada hasta 1,6 metros. Otro aspecto que podemos estudiar son terremotos lentos o deslizamientos sísmicos en las fallas. Aquí tenemos un ejemplo utilizando interferogramas de ERS. De la ERS son datos de radar de la Agencia Espacial Europea. Y esta es la falla de San Andrés. Aquí vemos cómo la falla se ha movido en 9 años, desde 1992 hasta enero del 2001. En este ejemplo vemos la extracción de agua subterránea y en muchos casos puede causar subsidencia de la superficie. A la izquierda tenemos un ejemplo de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, en los Estados Unidos, donde vemos una subsidencia rápida en esta área debido a la extracción de agua subterránea. En la derecha superior vemos un ejemplo de velocidades de flujos de hielo en Antártica. Para ello se utilizó una combinación de SAR interferométrico y otra medición llamada feature tracking o rastreo, la cual no cubriremos en esta introducción, pero es una forma de medir grandes movimientos. En la imagen derecha inferior y en la imagen derecha inferior, la que acaba de aparecer, pueden ver un ejemplo de detección de movimiento en la superficie causada por un derramamiento de petróleo. Esto fue en Argentina. Y este estudio fue hecho por Matt Pritchard utilizando datos de Envisat. Correlación es uno de los componentes de las mediciones de interferometría que ya mencionamos. En el 2003 hubo un terremoto de magnitud 6,5 que destruyó la ciudad de Bam en Irán. Al ver la imagen de correlación, notamos una línea de baja correlación que se extendía hacia el sur de la ciudad. Así que se la enviamos esta imagen a nuestros colegas en Irán y con ella pudieron identificar en el campo las rupturas en la superficie. Los círculos denotan las áreas donde identificaron esas rupturas en el campo. También notamos que al ver el cambio en correlación, podíamos detectar las rupturas y el daño en la ciudad. Esta imagen es el cambio en correlación, utilizando la correlación postsísmica y sustrayendo la correlación presísmica. La parte roja indica dónde la correlación disminuyó. Pueden apreciar la línea casi recta que se extiende hacia el sur, esta línea aquí. Y es ahí donde ocurrieron las rupturas en la superficie. Las áreas de altos cambios en correlación dentro de la ciudad de Bam indican donde hubo una gran cantidad de destrucción de edificios. Desafortunadamente, más de 20.000 personas perdieron la vida en ese terremoto. Y esta imagen está siendo utilizada y fue utilizada como una guía para identificar las áreas más afectadas por el terremoto, donde hubo mayor destrucción. Así que el cambio en correlación de INSAR se puede utilizar como indicador de cuánto ha cambiado la superficie. También vemos movimientos por deslizamientos de tierra. Aquí tenemos cuatro imágenes de UAVSAR sobre un área de interés en Colorado, en el estado de Colorado de los Estados Unidos. Podemos construir la deformación de la superficie terrestre completa en 3D y ver cómo se está desplazando la superficie terrestre. Estos ejemplos les dan una idea de las múltiples aplicaciones con SAR interferométrico.
Esta filmina contiene un resumen sobre la misión de satélite NASA ISRO, también conocida como NISR, que será lanzada en órbita en el 2021. Este satélite tendrá dos radares, uno de banda L y otro de banda S, y se podrá hacer interferometría con los datos adquiridos. Pueden obtener más información sobre las aplicaciones interferométricas de NISR en la página web de la misión, nisr.jpl.nasa.gov. Ahora les daré una corta demostración de cómo acceder, abrir y visualizar imágenes interferométricas. Lo próximo que queremos explorar es cómo adquirir datos de radar. El Alaska Satellite Facility de la NASA tiene un portal donde pueden descargar sin costo datos de radar de diferentes satélites. Este portal incluye datos del satélite europeo ERS, el cual operaba en banda C. Habían dos satélites ERS, ERS-1 y ERS-2, y operaron desde 1992 hasta el 2012. Hay datos del satélite japonés Eidos Pulsar, que operaba en banda L, desde el 2006 hasta el 2011. Los nuevos datos de radar de la Agencia Espacial Europea son Sentinel-1, y hoy haremos una demostración con esos datos. Para acceder a los datos de Sentinel-1, tiene que ir al listado en la izquierda y hacer clic sobre Sentinel, aquí arriba, resaltado en amarillo, aquí arriba. El Alaska Satellite Facility contiene un archivo completo de las imágenes Sentinel-1, pero reciben los datos con algunos días de retraso. Así que para acceder a las imágenes más recientes, tendrán que descargarlas directamente del portal Copernicus de la Agencia Espacial Europea. En la sesión número 2, hablamos sobre los dos diferentes portales donde pueden bajar los datos de Sentinel-1. Y ahí está la dirección donde pueden bajar los datos directamente de la Agencia Espacial Europea. Ahora, para hacer una búsqueda de imágenes de Sentinel-1, vayan arriba en la página y hagan clic en el buzón Find Sentinel-1 Data. Lo he resaltado en amarillo. Esto los llevará a la página de búsqueda. La nueva página es una interfaz de búsqueda llamada Vertex. Para la demostración de hoy, haré una búsqueda de datos sobre una área en Chile, en donde ocurrió un terremoto de magnitud 8.3 en agosto del 2015, cerca de la ciudad de Yapal. Y por ello, los sismólogos la llamaron el terremoto de Yapal del 2015. Así que ahora especificamos los parámetros de la búsqueda en la columna izquierda. Bajo opción 2, especificamos las coordenadas del área de interés, cual está entre 72 y 71 grados al oeste y entre 30 y 32 grados al sur. Las fechas las especificamos del 23 de agosto del 2015 al 19 de septiembre del 2015. Bajo datos de Sentinel-1A y B, ya están seleccionados, Sentinel-1A y B. Dado que Sentinel-1B no fue puesto en órbita hasta el 2016, no, los resultados no van a incluir datos de este satélite, pero está bien dejarlo seleccionado, dejarle una lista. Y finalmente, para esta demostración, sé que quiero datos del pase número 156, así que lo especifiqué aquí abajo, pase 156, y lo especifiqué para evitar tener demasiados resultados. Esto no es necesario hacerlo, pero simplemente la búsqueda resultará en los más datos específicos, resultados más específicos. Cuando ya hayan especificado todos los datos necesarios, presionen Search acá abajo, resaltado en amarillo. Aquí vemos los resultados de la búsqueda. Esta es
un pase descendiente, ya que el satélite se mueve en dirección sur y lo sabemos porque al moverse hacia el sur también se mueve hacia el oeste. Los datos de Sentinel-1 son divididos en rebanadas y toma tres rebanadas para cubrir la ubicación que especificamos, estas tres rebanadas aquí. En la mano derecha tenemos un listado de las imágenes que cubren esta área. Hay dos diferentes fechas, así que tenemos un resultado de seis imágenes que cubren esta área de interés. Seleccionaremos la imagen con pase 156 y frame 701, la cual cubre la ciudad de Santiago de Chile. Fue adquirida en septiembre 17 del 2015. La imagen que deben de usar en interferometría es Single Look Complex o SLC, resaltada aquí en amarillo. Ok, esto es muy importante. En interferometría, como ya saben, se utiliza la fase y las imágenes SLC contienen la fase. Las imágenes GRD no contienen fase. Estas imágenes son obviamente más pesadas. Aquí, en este caso, esta imagen es de 2.17 gigabytes, mientras que la imagen ERD es 503 megabytes. Así que es significativamente más pesada. Así que tienen que tomar esto en cuenta antes de descargar el archivo. Para bajar los datos, tienen que registrarse en línea y como ya yo estoy registrada y conectada al sistema, no me pidió que me registrara, pero eso es un paso adicional. Así que simplemente presionan download. Ya que en interferometría requiere de dos imágenes, todavía tenemos que bajar la segunda y asegurarnos que tenga el mismo pase y frame que la primera. Así que seleccionen la de agosto 24 del 2015 con el pase 156 y el frame 701. Y descarguen la imagen nuevamente, la imagen SLC. Esta aquí. Disculpen que la que resalté, me equivoqué en la que resalté. La que tienen que bajar es L1 SLC, igual que la anterior. Así que el siguiente paso es en utilizar el Sentinel-1 Toolbox o Snap, el mismo que utilizamos en la sesión número 2. Y vamos a abrir la imagen con este software, visualizarla y analizarla. Así que lo primero que hacen es comenzar el programa. Ya yo lo tengo abierto, pero ustedes ábranlo en su computadora. Y una vez que lo abran, tienen que abrir las imágenes. Para abrir las imágenes, deben de ir a File, Open Product. ¿Okay? Y lo que hacen es que tienen que ir al directorio donde han bajado las imágenes y seleccionar, pueden seleccionar ambas imágenes a la vez y son las imágenes que tienen la extensión zip.zip. Así que estas dos, tenemos dos imágenes de dos diferentes fechas. No abran esa imagen, no decompriman la imagen antes. El software reconoce que es un archivo zip y el software mismo lo decomprime. Ok, entonces, una vez que hayan abierto las imágenes, las van a ver en el listado de la ventana de Product Explorer. Así que las imágenes serían la imagen número 1 y la imagen número 2. Aquí las tenemos. La imagen número 1 es la de septiembre y la número 2 es la de agosto. Vamos a abrir la de septiembre y verán que hay varios directorios asociados con el archivo. Las imágenes SLC tienen un formato diferente a las de GRD, como se acuerdan del. Usamos imágenes GRD en el seminario número 2. Las imágenes SLC están en las coordenadas del radar en vez de coordenadas geocodificadas. Y también vienen con algo que le llaman un Quick Look Image.
Y si hacen clic sobre ella, verán la imagen completa en baja resolución. Así que aquí tienen Quick Look y este es el Quick Look Image. Este tipo de imágenes de Sentinel-1, llamadas Interferometric Wide Swath Mode, tienen tres subfranjas y pueden ver aquí los bordes de las subfranjas en el Quick Look Image. Si ven las listas de bandas, así que vamos a abrir aquí, este es el directorio que tiene las bandas, ven que hay todo un listado de imágenes o de bandas asociadas. Ok, verán que cada franja es una imagen, así que tenemos, como dije, tenemos tres subfranjas, así que tenemos tres imágenes. La imagen de intensidad 1, la imagen de intensidad 2 y la imagen de intensidad 3. Y el Quick Look es un mosaico de estas tres. ¿Ok? Otro aspecto por tener en cuenta es que las imágenes están en coordenadas del radar y en estas coordenadas el lado izquierdo de la imagen es el más cercano al satélite. Así que el satélite se mueve hacia el sur y mira hacia el oeste y la imagen se encuentra en esa misma orientación y por ello aparece volteada. El punto, vamos a ver aquí la imagen de intensidad número 2, para que tengan una idea de cómo se ve esa imagen en específico. Y toma un poquito de tiempo hasta que aparezca en la ventana, pero veremos, esta es la imagen 2, así que este es el océano y esta es la Tierra aquí. Y vamos a ver entonces la imagen 1. Ok, y este punto brillante aquí, esa es la ciudad de Santiago de Chile. Recomiendo que visualicen cada subfranja y verán que la subfranja 3 es nada más agua, así que no la estaremos utilizando. Ahora voy a abrir la segunda imagen, la de esta, la que abrimos es de septiembre, y vamos ahora a abrir la de agosto. Así que siempre es bueno hacer esa comparación, asegurarse que estamos. Este es básicamente el primer paso, abrir los dos archivos y verificar que son la misma área. Entonces, el primer paso para hacer SAR interferométrico es corregistrar las dos imágenes SLC. El Sentinel Toolbox tiene una función especial para hacer esto. Y si vamos al menú principal, seleccionamos radar, aquí, co-registration y S1 TOPS co-registration. Y de nuevo S1 TOPS co-registration. Ok, entonces se abre una ventana donde hay varias pestañas. En la primera pestaña hay que identificar la primera imagen. Así que aquí vamos a identificar la de agosto. Vamos a ver cuál está aquí. Vamos a especificar la de agosto y saben la fecha porque está escrito en el nombre del archivo. Así que esta es la que pertenece a agosto 24. ¿Okay? Después, la segunda imagen en la pestaña donde dice V2, especificamos la de septiembre. Aquí está. En la próxima pestaña, en Tops or Splits, se debe especificar cuál subfranja nos interesa hacer interferometría. Y nada más podemos procesar la interferometría en una subfranja a la vez. Así que aquí. Y nos interesa la subfranja número 2 para la imagen 1, igual la subfranja número 2 para la imagen 1, para la imagen 2. ¿Okay? Después, en la siguiente pestaña, el software está indicando que contactará al servidor de Sentinel para descargar archivos relacionados a la órbita. La siguiente pestaña. La que acá hay otras pestañas, esta se llama Back Geocoding, indica que automáticamente
perdón, sí, indica que automáticamente bajará los modelos de elevación digital de SRTM de 3 arcos de segundo. Aquí hay todo un menú de diferentes modelos de elevación digital y que ustedes pueden seleccionar, o aún si quieren seleccionar su propio modelo de elevación digital, también pueden hacerlo. Las áreas que no tienen elevación serán excluidas como los océanos. Entonces, esto es lo que significa masked out areas with no elevation. La última pestaña especifica el archivo de salida. El software automáticamente incluye el nombre del archivo, incluye al nombre del archivo el proceso que se le aplicó, el cual es Orbit Stack aquí. Entonces, le añade esta extensión al nombre del archivo. ¿Ok? Y después seleccionamos Run y hay que esperar un par de minutos. Ya yo lo he hecho, así que tengo el resultado aquí en el listado de imágenes en la ventana de Product Explorer. Así que este es el próximo resultado y lo podemos identificar por el nombre del archivo, Orbit Stack. Así que es el número 3. ¿Ok? Así que aquí tenemos las imágenes corregistradas y vamos a abrir bandas para que vean. ¿Ok? Están corregistradas. Tenemos dos imágenes de intensidad. Acuérdense que esto tienen que hacerlo para cada subfranja. Y en el caso que de la demostración de hoy, nada más ha sido hecho para la subfranja 2. Pero también ha sido hecho para la subfranja 1 y los resultados indican un alto índice de incoherencia debido a la nieve en las montañas. Así que al abrir bandas, verán que hay una imagen de intensidad para la imagen de agosto y otra imagen de intensidad para la imagen de septiembre. ¿Ok? Aquí, una de intensidad de agosto y la de septiembre. Estas dos imágenes ahora están corregistradas y apiladas en un solo archivo. Algo por mencionar es que estas imágenes todavía son complejas. Las imágenes I y Q son los componentes reales e imaginarios de los números complejos. Pero aquí tenemos la opción de visualizar la imagen de intensidad, la cual es el cuadrado del número complejo. Así que vamos a visualizar esta imagen. Ahí está. La razón que hay una V al lado del nombre, aquí ven la V, es porque es una imagen virtual y no está salvada en el archivo, o sea que fue calculada en el momento. Así que ahora que tenemos las imágenes corregistradas, el próximo paso es crear un interferograma. Para hacer esto, vamos al menú principal y seleccionamos radar. Así que aquí, radar, interferometric. Entonces, interferometric. Después seleccionamos products. Después, interferogram formation. Aquí. Y se abrirá una ventana. Y en la primera ventana, en la pestaña, especificamos la imagen de entrada, ¿no? Así que esta es la última imagen, que es la imagen, las imágenes corregistradas y apiladas. Así que esa es. Y el nombre del archivo de salida se le añade esta extensión IFG, ¿okay? Interferogram. En la siguiente pestaña, Processing Parameters, queremos, aquí en esta siguiente pestaña, queremos sustraer la fase de una tierra plana o flat. Y ese es el Flat Earth Phase. Esa es la fase por la diferencia entre la posición de diferentes órbitas. Pero no sustraerá la fase topográfica. Eso lo haremos más luego. Aquí también se estimará la coherencia. Así que el resultado, dejamos los valores como está y apretamos Run. Y el resultado será la imagen número 4 que aparece aquí en el listado de la ventana de Product Explorer. Así que este es el nuevo resultado y siempre lo pueden confirmar con el nombre del archivo. Ven que este es Orbit Stack Interferogram. Así que aquí vamos a abrir.
Así que si abren el archivo de bandas, verán que todavía tenemos I y Q, que el interferograma, así, porque el interferograma todavía es complejo. Así que vamos a abrir aquí y ven que todavía tenemos I y Q. Es lo que le llamamos el interferograma envuelto, el wrapped interferogram. Dentro del listado hay dos imágenes virtuales, ya saben, las que tienen la B. ¿Okay? Una es la intensidad, la cual es el promedio de la intensidad de las dos imágenes, y la otra es la fase. Así que esta es la fase. ¿Okay? Y esta fase incluye fase por deformación de la superficie terrestre y por la distancia de base entre las dos órbitas y topografía. Así que aquí tenemos una mezcla de información sobre la deformación y la topografía, lo cual expliqué al principio de la parte teórica. El siguiente paso es calcular y sustraer esa fase topográfica. Algo por mencionar es que aquí pueden ver las ráfagas o bursts en inglés originales. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a engrandar. Así que esas líneas, esas son las ráfagas. Pueden ver las líneas entre cada ráfaga. ¿Ven? Estas líneas aquí. Hay nueve ráfagas y las líneas marcan la transición de una ráfaga a la otra. Para el resto del procesamiento, combinaremos estas ráfagas para hacer una imagen continua. Los primeros pasos deben de hacerse con cada ráfaga individual, pero el resto de los pasos se pueden hacer en la imagen de ráfaga o en inglés deep bursted. Así que lo próximo que haremos es hacer el deep bursting. Y para ello vamos a el menú principal, radar, Sentinel-1, TOPS, S1, TOPS deep burst. Así que ahora se abre la ventana, el archivo de entrada es el interferograma, vamos a asegurarnos de eso. Este, el número 4. Y el archivo de salida se le añade la extensión DEB, DBurst. ¿Okay? Entonces, hacemos run. Y la nueva imagen aparece como la imagen número 5 en el listado de la ventana de Product Explorer. Así que esta es la nueva imagen, Interferogram Deburst. OrbitStat Interferogram Deburst. ¿Okay? Así que vamos a abrirla. Aquí están las bandas. Vamos a ver la fase. Y vamos a agrandar la imagen. Y verán que ya desaparecieron esas líneas que veíamos antes. Esas líneas entre cada ráfaga. Así que se ha creado un mosaico. El próximo paso es hacer interferometría diferencial. Y para eso necesitamos calcular la fase debido a la topografía. Y para eso el programa utilizará el modelo de elevación digital de SRTM. Así que vamos al menú principal y seleccionamos Radar, Interferometric Products y Topographic Phase Removal. Esta. Y en la ventana que abre el archivo de entrada es el archivo derrafagado o deburst. Y el archivo de salida tendrá la extensión DINSAR. Aquí que pueden ver. Y los parámetros de procesamiento indican el modelo de elevación topográfico que se utilizará. Aquí. De nuevo, hay todo un menú con diferentes modelos de elevación de los cuales pueden seleccionar. Ok, así que hacemos Run. Y el nuevo resultado entonces es la imagen número 6, que es OrbitStat Interferogram Deburst DINSAR. ¿Okay?
Así que la imagen DINSA, si vemos la fase, vamos a abrir la imagen. Ok, vamos a ver la fase. Podemos comenzar a ver la deformación por el terremoto. Y esto lo vemos acá. Estas franjas, esto es lo que indica la deformación entre las dos imágenes. ¿Okay? Las franjas, y algo que pueden apreciar es que el interferograma todavía está ruidoso. Hay bastante ruido. Si acercamos para verlo mejor, podemos apreciar un poco más todo el ruido que hay en el interferograma. Esto es speckle en la fase. Es similar a speckle en las imágenes de amplitud. Y podemos aplicar un filtro interferométrico para reducir este ruido. Así que para ello, para aplicar este filtro, vamos a radar interferometric filtering y escogemos, hay varias opciones aquí, spectral filtering o Goldstein phase filtering. Vamos a seleccionar el segundo, el Goldstein phase filtering. Y este es un filtro desarrollado por un colega en JPL, Dick Goldstein, quien ya se ha jubilado. El archivo de entrada es la imagen DINSAR y el de salida contiene la extensión filter. ¿Okay? Así que los parámetros de procesamiento es que lo importante aquí es que el valor por defecto del filtro adaptivo exponente es 1. Así que este valor es 1. Pero si desean un filtro más grande, entonces pueden incrementar ese número. El resultado tiene la extensión al hacer 1. Ahora tenemos el resultado aquí en el listado de imágenes, que es la última imagen aquí, que es este. Este es el último. DINSA entonces le añade filter y vamos a ver la diferencia después que se aplica el filtro, ¿no? En la fase, vemos que es una imagen mucho más limpia. En la parte de arriba de la imagen vemos muchas franjas que en la parte de abajo, o mucho más franjas que en la parte de abajo, porque arriba, acá arriba fue donde ocurrió el terremoto. En la parte de abajo casi no hay franjas, lo cual significa que hubo muy poca deformación. Y para hacer un análisis completo habría que procesar las imágenes aledañas para ver la extensión de la deformación. El área afectada por el terremoto fue de alrededor de 300 kilómetros de largo y cada imagen de estas es de alrededor de 150 kilómetros de largo. Así que necesitamos tres de ellas para cubrir la zona completa. Ahora, hay algo adicional. Hay un software adicional para desenvolver la fase. Lastimosamente, esa parte del procesamiento no está incluida en el SentinelOne Toolbox. Pero hay un programa escrito por un estudiante de doctorado de la Universidad de Stanford. Su nombre es Curtis Chen y fue publicado en el 2002. La publicación es de Chen y Zucker. Y este software es para hacer este desenvolvimiento de la fase. Lo pueden bajar sin costo de la Universidad de Stanford. También la página web de ESA explica cómo correrlo como una máquina virtual si tienen Windows. En Mac y Linux lo pueden correr directamente desde sus computadoras. Ahora, este ejemplo es de un terremoto, nada más, pero este es un interferograma envuelto y cada franja es 4 pin dividido por la longitud de onda, por la deformación, debido a la deformación de la superficie. ¿Okay? Así que la longitud de onda de Sentinel es de alrededor de 6 centímetros y dividimos por 2 pi. Vamos a ver aquí. Vamos a engrandar esto y ver esta parte. Ok, cada franja interferométrica es de 3 centímetros, así que esta es una franja, esta es otra franja, esta es otra franja. Ok, así que les dije, cada franja interferométrica es de 3 centímetros o la mitad de la longitud de onda. Y si contamos las franjas,
podemos tener una idea de cuánta deformación ocurrió aquí en esta área, ¿no? Así que vamos a contar las franjas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Así que hay las 10 franjas que, o sea, que el mismo color azul se repite 10 veces. Si hay 10 por 3 centímetros, son casi, son 30 centímetros de deformación causada por el terremoto. Ahora, algo que no había mencionado es que esa es la deformación en la línea de observación del radar. No expliqué en detalle que las mediciones interferométricas son en la dirección de rango. Recuerden que medimos la distancia de rango de satélite a la superficie. Así que nada más podemos medir el componente de deformación que está paralelo a la dirección de rango. En este caso del terremoto, la deformación por el terremoto fue casi toda paralela a la línea de rango y por eso vemos tanta deformación. Así que en resumen, este tipo de medidas pueden ser utilizadas en otras aplicaciones, como ya les comenté, y siempre y cuando haya un movimiento en la superficie. Así que hoy cubrimos una introducción a interferometría de radar y ahora tienen una idea de lo que significan las franjas y la interpretación de los productos interferométricos. Y con eso concluyo este seminario. Muchas gracias y estoy listo para sus preguntas. O estamos listos para sus preguntas.